El equipo periodístico de Telesan Gil continúa llegando a los barrios del municipio para atender las situaciones de riesgo y demás problemáticas planteadas por la comunidad. En esta ocasión nos dirigimos a la calle 13, entre carreras octava y séptima, sector conocido como el Caracol de la 13. Allí un hueco en una de las rampas de acceso al sector llama la atención de los moradores y transeúntes, quienes ven con preocupación el daño, agregando que la pasarela viene deteriorándose, presentando grietas en la base y demás daños debido al orificio, convirtiéndose en un riesgo de accidentalidad. Ese orificio ya hace bastante tiempo que está ahí y cada vez vemos que se está como ampliando más y que está a punto de caerse el piedrón que está ahí sosteniendo el muro de una de las gradas del Caracol. Se ha pasado aviso a Cuazán, vinieron y miraron, pero hasta hoy no han hecho nada. ¿Qué puede ser la causa de ese hueco, al parecer? Pues no sé, de pronto yo pienso que es por tanta humedad que hay desde la parte de arriba, por todo el Caracol, porque todas las casas de este sector sufren mucho de humedad. Humedad en los paredones, humedad en las casas. Agregan los habitantes en el sector que las aguas lluvias se filtran por algunas viviendas desde la parte alta, causando daños en los muros y al igual en la estructura antigua como lo es el Caracol de la 13 y en otros escenarios. Prueba de ello son los constantes flujos de agua que se notan en el sector. Agregan los habitantes que han notificado la situación a Planeación Municipal, pero hasta el momento no tienen respuesta ante esta problemática. La autoridad, pues no sé, no pone, y además que pienso yo que como es algo central y es un sitio por donde el turista y todo el mundo tiene mucho acceso, que el Caracol de la 13, que es como una carta de presentación también para el municipio, me parece que es importante que le prestaran atención. Lucinia Velandia, habitante en el Caracol de la 13, presenta problemas con los muros de su vivienda, los cuales prácticamente están soplados por el agua que baja desde la parte alta. Argumenta la mujer que en la zona del solar las aguas residuales se están filtrando por uno de los muros de su vivienda, generando un pozo, aspecto que se convierte en un foco para la proliferación de zancudos y roedores. Señala que al parecer la red de alcantarillado está obsoleta en el sector y ya varios vecinos se han conectado a una caja para conducir las aguas y solucionar el problema, menos un habitante que es el que genera la salida constante de los residuos. Nosotros llamamos a los vecinos, a última hora vinieron unos, pero entonces hay un señor que él no quiso arreglar, que es el del edificio de arriba, que él no rompía el piso porque se le dañaba. ¿Quién sabe cómo nos tocará? Porque ya se le dijo y los vecinos le dijeron que los mismos trabajadores le dijeron que ellos le arreglaban eso, pero no ha hecho nada. Telesan Gil contactó al secretario de Planeación Municipal para conocer el concepto sobre el particular. Agrega el despacho que por estos días realizarán la visita al lugar para poder emitir el respectivo concepto técnico.